Hoy en día el clima variado en nuestro país está afectando en la salud a muchas personas, en su mayoría a niños. Entre las enfermedades que más se han reportado están diarrea, vómitos, la causa puede ser amebas o algunas bacterias. Cuando el viento está muy fuerte, el polvo se levanta a una altura de 2 metros aproximadamente. Nosotros inhalamos ese aire, por lo que entran bacterias por nuestras vías respiratorias. Cuando tocamos diversos objetos, o antes de comer, o bien llevar los dedos a la boca, tenemos que lavarnos bien las manos. El centro de salud nos da una demostración de la forma adecuada de cómo lavar las manos para poder evitar enfermedades. Bueno, en este momento vamos a demostrar el buen cuidado de lavarnos las manos, porque realmente no es solo de pasarnos agua o el jabón y hacernos así, ya nos lavamos, porque la mayoría hacemos así, a los que llegan a hacerlo, ¿verdad? Porque de 100 personas, 80 no se lavan las manos. Entonces la técnica es muy importante para estar seguro de que nos lavamos bien las manos. Realmente deberíamos de tener agua corriendo, ¿verdad? Mojamos un poquito las manos, usamos el jabón, empezamos a hacer esto para hacer espuma, hacemos esto aquí, después venimos y una sobre otra, así. Así. Después venimos y hacemos así. Después en cada dedo y en cada uña, así. Y en la otra mano lo mismo. Ya que la hicimos, pasamos en cada dedo. En cada dedo tenemos que como restregarlo, ¿verdad? Ahora se van a preguntar, ¿y a qué horas hago eso, verdad? Pero si lo hiciéramos, evitaríamos diarreas, influenza, hepatitis A, enfermedades que solo por el simple hecho de no lavarnos las manos, no podemos evitar. Lo ideal sería que llegáramos hasta el codo. En algún momento, pues si lo podemos hacer, hay que hacerlo. Si hay jabón y agua, pues hay que hacerlo hasta el codo por lo menos. Bien. Entonces ya lo terminamos de pasar. Esta es la técnica ideal, la adecuada, y nos deberíamos de no usar toalla, porque la toalla la usa todo el mundo, se quedan ahí los microbios. Utilizar papel, ¿verdad? Secarnos ahí, y si no hay papel, pues con el aire. De esta forma nosotros secarla al aire. Y ya, esa sería la técnica, pero en muchos lugares pues usan toalla, entonces usan la toalla, y si no hay papel, pues entonces al aire. Esa sería la técnica adecuada de lavado de manos. Se recomienda también lavar los alimentos o juguetes, ya que los niños suelen metérselos a la boca. Para Notivisión 42, reporta Cristina Girón.